Y grita. Y grito. ¡Sí! ¡Basta! Aquí estamos para acabar de abrir. Bueno, hola a todos. Estamos aquí para acabar de abrir nuestros Hatchimals en los huevos que nos quedan. Que recordamos que como abrir los huevecillos tardaba tiempo, decidimos hacerlo en dos vídeos y dejamos aquí encerrados a todos nuestros animalitos del vídeo anterior. Entre ellos el hipopótamo súper bonito. Sí, además tienes un paquete al lado, ¿no? ¿Dónde? ¡Ahí! No sé qué estás diciendo. Ah, vale. Luego lo enseñamos. ¡Ajá! Mira, se han caído todos, pobre, les he dado tantos meneos. Está la ardillita lila con las alas plateadas. La otra ardillita lila con alas plateadas. Conejín con alas plateadas. La super jirafa especial con alas rosas plateadas. La super foca especial transparente con alas rosas plateadas. Luego están el pobre tigre y el pobre... ¿Y esos por qué están juntos? Porque estos no tenían huevo donde sentarse. Ah, y además el juntos. Zorrito verde necesitaba volver a formar parte de la familia. Ah. Y aquí está la super hipopótama preciosa, que es una muy graciosa, así como regordeta. Sí, sí. Que me gusta. Es muy chula. Vale, pues vas a abrir esos cuatro que te quedan. Madre mía, a saber qué te va a tocar. Déjalo aquí. Vale, voy a ver cuál es, cuál quiero que me toque. A ver. A ver cuál quieres que te toque de la super colección de Hatchimals. Me haría mucha ilusión que me tocara o el león. A ver, enseño la cámara. El león. El león. O la ballenita. El león o la ballenita. ¿La ballenita cuál de ellas? ¿Esa es la única que hay? Solo hay una. Es verdad, que el otro es un pingüino. A ver qué más hay, qué más hay. Los elefantes son muy graciosos. Sí. ¿Y no hay gatetes? A lo mejor lo que ha abierto era un gatete. ¡Uy, los pandas, qué graciosos! ¿Dónde están los pandas? Aquí escondidos. Aquí. ¡Cerditos! Ya está, quiero cerditos. Cerditos. Venga, pues abre. ¿Cuál abro? Este es el amarillo, este me lo reservo para los... Este tiene pititas amarillas. Hola, pero ya está calentito. Este está calentito ya, el huevo. Venga, a ver que se ponga de rosa. ¡Lo has roto! ¡Madre mía! Un caballo. Oh. ¿Un caballo? ¿No te gustan los caballos? No me gustan los caballos. ¡Hala! Pues nexteas al pobre caballo. Pues sí, se va. Por ser un pobre caballito solo, a ver. Ahora enséñalo cuando puedas. ¡Uy! Pero si es muy gracioso el caballo. No, va en plan chulo, míralo, con una ala pa'lante. Pero qué de esto que se ha creído. Pero si es muy bonito el caballo. Nada de caballos, Nex, no. ¿Qué va? Es como si hubiese Hatchimals que fuesen tiburones. ¡Uy! ¡Que se ha caído! ¡Ah, no! Es para el tigre. Pobrecito, ¿en serio lo has dejado sin huevo? Sí, te has quedado sin huevo. ¿Por qué? Pobre caballo. Vas a compartir sitio con el flamenco. ¡Hala, pobre flamenco y caballo! Están ahí los pobres sacándose de aquí. Está bien, voy a poner aquí al zorrito, porque es hermano y son iguales. ¿Vale? Y voy a ponerle a este pobre flamenco un huevito. Madre mía. Pero este no tiene. Pobrecito, pero si tiene que tener todo. Nada. ¿Cómo le habiendo salido de la granja, tendría que haber salido. Pobres caballitos. Nada. Venga, vamos a abrir. ¿Vas a abrir dos a la vez? Madre mía, estás rompiendo los huevos. Mira, pero este ha podido con este, ¿eh? Madre mía. Hombre, porque será más fuerte el otro. ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¡Oh! ¿Un ratón? ¡Qué gracioso! ¿Qué es eso? ¿Un ratoncito gracioso? A ver, enséñalo bien a cámara. ¡Mira! A ver, ahí está. ¿Ves viéndolo mientras le voy haciendo huequito para que tenga donde...? Le vas haciendo el huequito con su huevecillo. Es muy gracioso este. ¿Este dónde es? Es muy chulo. Del jardín. ¿Del jardín? Hombre, buena manera de ubicar a los ratones. ¡Sí! Pobrecitos. A ver. De la alcantarilla. Ahí está. Es que la colección es grande. ¿El jardín? Ah, con el conejito. Ahí va. Perfecto, pues se va a la huevera con todos los demás. Ahí están todos. Está quedando una colección bastante chula de tu huevera, ¿eh? Esos dos ahí hacen buena compañía. A ver. ¿Qué te quedan? ¿Dos solo? No se podría abrir así, sería interesante. Inténtalo. No puedes. No puedes. Pero mira, se queda súper rosita. Se queda rosita. Cambia de color bastante chulo, ¿eh? Vamos, Pe, tú puedes. Aprieta bien fuerte. Tienes que hacer así. Ah, sí, es verdad. Y se vuelve bastante blandito, ¿eh? Madre mía, Pe. A las rosas. ¿Qué ha salido? A las rosas amarillo. Rara. A las rosas amarillo. Raro, es raro. ¡Oh! ¿Cerdito? ¿Será un cerdito? ¡Oh! ¡Creo que sí! ¡Es un cerdito! Creo que sí. ¿Creo que va a ser un cerdito? A ver. ¡Sí! ¡Sí! ¡Cerdito! Y amarillo, que es mi color favorito. ¡Qué bonito el cerdito! Mira, si antes lo dices. Sí, ¿eh? Te sale el cerdito amarillo. Que es el raro, ¿no? Es de raro, sí.
Es ese de ahí, que pone farm, es el quinto. Perfecto, ¿oye? Cerdito amarillo. Pues el cerdito amarillo para la guavera. Lo que me tengo que callar porque me he metido con el pony porque tiene una ala para adelante como en plan chulo y el cerdito también la tiene. Ah, pues vaya. El cerdito is okay. Madre mía, y veo allí un huevo. Veo un huevo es vacío. Es amarillo, es el que tiene pintitas amarillas, no sé si se ve. A ver si se aprecia. Si lo dejas quieto. Ahí se aprecia un poquito, sí. Y es dejando porque el amarillo es mi color y entonces a ver si tengo suerte y me sale una ballenita. A ver. Ballenita, ¿cuál quieres de ellas? Pues esta es súper especial, pero me apetece la lila. La lila, vale, pues quieres la lila, la ballenita lila, madre mía, a ver qué va a tocar. ¿Qué va a tocar? Enséñamelo, cierra los ojos. Uy, lo has visto ya. Ya lo has visto, has hecho trampas. Sí, lo he visto y creo que. Ha hecho trampas. No he hecho trampas, me lo has avisado tarde. Has hecho trampas. Y he visto como púas, así que es o uno de los leones o uno de los. Uy, pero los erizos. Los erizos son muy bonitos y los leones también. Ah, no, pues no son púas de ese tipo, son púas de cebra, es una cebra. Es una cebra. Bueno, oye, no pasa nada, las cebras. Sí, las cebras me gustan, son familia de los caballos, pero estas me gustan. Ah, a ver, pobrecita, las has dejado ahí. Es una cebra funky. ¿Es una cebra funky? ¿Por qué es una cebra funky? Sí, mira qué colores tiene la cebra. A ver, déjala quieta. Ahí la tienes. Ahí estamos. Oh, pues sí, es una cebra muy bonita. La verdad es que sí. Y venga, a su... ¡Uy, qué bonitos! ¡Huevera de Hachiman! Y ahora, ¿habías comentado que habías visto una cosa por ahí atrás? Sí, a ver, se aproxima algo por ahí detrás. ¡Madre mía! ¡Vienen dos Hachimals más en la colección esta de dos! ¿Qué son? Hatch a Wool War. Y será lo mismo, ¿no? Pack de dos, de nido... De A ver, enséñalo. Colección 1. Más para aquí. Bueno. Ahí estamos. Y pone que son del jardín y del meadow. Solo te saldrá del jardín y del... Aquí pone solo jardín y meadow. ¡Pues venga! ¡Ábrelo! A ver cómo lo abre. Hay que nombrar que esto nos lo ha pasado un viciado super fan de Petoys. ¡Sí! ¡Super fan de Petoys! Bueno, que colabora con nosotros. Llamada Daniela Vega. Daniela Vega Figueroa. ¡Vamos allá! Mira, que viene con el nidito. Un nidito. A ver, ponlo aquí. Estupendo. Y ponemos estos aquí para que les hagan compañía mientras los abres. Ahí está, y a ver. ¿Qué dos? ¿Qué viene? ¿Es lo mismo que tiene? Será lo mismo a lo mejor, ¿no? A lo mejor viene aquí mi castorcito este que me falta. No viene. Ahí están todos. ¿Es especial? ¿Sí? Pues venga, venga, vamos. Vale, esto ya lo elimino. Vale, eliminado. Venga, vamos allá. Madre mía, los huevos, y ahí vienen dos. Venga. Esto no hay de distinta también. Puede ser. A ver, se podrá abrir. ¿Cómo quiero yo? No se puede abrir. No se puede abrir. Pues nunca se puede abrir. Madre mía. Pero no lo mires, tira los ojos. Y ponlo hacia abajo, que si no, no lo ven los suscriptores. Del garden. Hacia abajo. Ha salido del garden otro ratulí. Otro ratón. Pues ¿y es el mismo? No es el mismo, ¿no? Menos es el diferente, menos mal. ¡Míralos! Los ratoncillos. Espérate, no vayas tan rápido. No, si estoy quitándole el. Vale. Abajo. Mientras nosotros enseñamos, ahí están los dos gatetes y los dos ratoncitos. Y los gatetes no son gatetes, son unas ardillitas o ardillitas. Son pastores. Bueno, parecen gatetes, la verdad. Mira, te vamos a poner aquí, anda, ve. Ah, ya no tiene la querida. Era un caballo, ¿no? Caballo, el pobre caballo, iba a decir jirafa. Y ahí está el último Hachimal que va a abrir Peloquillo. Madre mía, no lo mires, este con los ojos cerrados. Vale. Este promete que lo tienes cerrado. Cierra los ojos. Cerrados los ojos. Y venga. Ahí está. Y abre todo lo que puedas. Para que se vea aquí a cámara sin que tú lo veas. ¡Uy, qué será! ¿Tiene hipopótamo? ¿Tiene pinta de un hipopótamo? ¿Será? No será igual. A ver, ábrelo. Abre los ojos. Espérate, mi hipopótamo. Atrás, ahí. Ahí. A ver. Son exactamente iguales. A ver, no sé. Abre los ojos. Mira que hay Hachimals. Y mira que son baratos. Repetido. No, en serio. Te ha tocado un hipopótamo retrasito. Repetido. Por haber dicho que me gusta el hipopótamo mucho. Pues sí, eso te ha salido dos veces. Porque la verdad es que te ha salido los que has dicho que querías, ¿eh? Y ahí tienes. Enseña tu colección a tus queridos suscriptores de Petoys. Bueno, es ahí una colección que ojalá la pudiésemos acabar, pero sí que es verdad que o ponen un poquito más barato los Hachimas o esto es imposible, porque cada bichito de estos cuesta una pastunfli. O un montón. Y si es, a lo mejor cuesta tanto por el huevo, pero oye, que el huevo luego, fíjate cómo tenemos esto aquí. ¡Destrucción de huevo! Y luego se va a la porra. Y ahí tienes tu colección, repasa la pea. Mira, te los voy a ordenar, a pesar de que esté repetido, me ha encantado el hipopotamillo. ¿Hipopotamillo? ¡También el farolito! Póntelos más cerca de aquí.
más cerca de la caja. Cerdito, la jirafita amarilla también mola un montón. Estos dos me han encantado. Y los dos ratoncitos también son muy graciosos, muy graciosos, muy graciosos. El tigrito y el conejito, me encantan. Luego están, ah no, la foquita esta super púrpura rara también. Y la cebra funky no está mal. Luego está esto que desconocemos. ¿Qué animal es? ¿Será? ¿Qué una animal nutria, ¿no? eres? Nutria, del río, una nutria, sí, una vale nutria. Pues solo por ser una nutria, mira qué haces. Te cuelas aquí delante de los ratoncitos, en nivel de popularidad. El nivel de popularidad. ¿Y por qué la nutria es más popular que los ratoncitos? Porque me encantan las nutrias, son muy chulas. Ah, vale. Luego está el flamenco desubicado, que no sé. Ponlo más para atrás, que así no se ve en la cámara. Así, ponlo. Aquí. Uf, qué jica. Y con esto acabo la. Y no, pero falta uno. No, falta uno. Lo has dejado ahí oculto. No falta nadie. Sí, el pobre caballo. ¿Por qué caballo? ¿Por qué no quieres al pobre caballo? Pobre caballo. Pobre caballito. ¿Cómo lo nextea? No. ¿Cómo que separación? ¡Pobrecito! Nada de pobre caballo. No, en fin, Pe, pues aquí tienes tu colección de Hatchimals. ¡Bien! Los 14 Hatchimals que has abierto. ¡Y dime comprar a otra huevera esta! ¡Mentira! 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 Si quieres seleccionar alguno para tu despedida, para que se vea al lado de tu carita. Vale, voy a seleccionar. A ver, ¿a quién seleccionará a este peloquillo? ¿Quién va a seleccionar a su cerdito? ¡Ay, qué gracioso es! Así que nada, Fe, si quieres despedirte de tus suscriptores, hasta luego. Adiós, recordad suscribiros y activar la campanita para recibir todos los vídeos de este peloquillo. Míralo, el cerdito, a ver, el cerdito. ¿Qué me haces hacer? Adiós. Hasta luego.